que aquí estamos mi nombre es richard kaufman soy eh, en las redes sociales soy eh, espárragus. la única que usa es twitter así que ahí me, me dan follow y hoy voy a estar hablándoles sobre por qué sobre que google spreadsheets es mi base de datos favorita y a ver comenzamos por aquí con una pregunta quién 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 ha usado google spreadsheets eso eso me imaginé ¿okay? Eh, y, 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 y ya luego les voy a contar que, que esa es una de las razones por las que lo hace de mis bases de, de datos favoritas. ¿Sí? Para que lo que estoy haciendo hoy funcione, yo necesito que ustedes vayan a esta página que está un poco fácil o que me busquen en Twitter y mi último tweet es sobre, sobre una encuesta que, que estoy haciendo, es un Google Form, es muy, es muy fácil. Es, quiero que me sugieran eh, podcasts eh, que sean producciones mexicanas, porque lo, lo que vamos a el proyectito que estamos trabajando hoy justo tiene que ver con hacer una lista de podcasts mexicanos. Así que yo añadí algunos, quiero que ustedes añadan otros y así lo hagamos mejor. ¿Okay? Eh, un poquito más de mí, soy, soy puertorriqueño, eh, soy ingeniero de la web, a esto me he dedicado por muchísimos años. Eh, soy profesor en Platzi, voy a dar el curso de React, así que si alguien quiere aprender conmigo en marzo lo pueden hacer. Y si han escuchado alguna de mis otras pláticas, saben que soy muy fan de experimentar, de traer ideas creativas, de, de proponer eh, metodologías diferentes. Eh, anteriormente he hablado sobre cómo arrastrar un archivo y que eso automáticamente se convierta en una ruta. En una página. He hablado sobre arquitecturar tus aplicaciones. Eh, he hablado de, de, de botes Slack. O sea, lo mío es el desarrollo creativo. Y justo siguiendo esa onda de desarrollo creativo eh, es es lo que me ha llevado a esto que tengo aquí hoy. En Vamos a hacer un pequeño juego. Yo quiero que ustedes me digan cuál es, cuál ustedes imaginan que es el stack de, de esta aplicación que aquí se debe ver en video, ¿no? Eh, hay algunos enlaces, eh, ahí hay una lista, eh, colores, imágenes, animaciones. Eh, in, por stack me refiero a tres cosas. A, al frontend, al backend, y a la base de datos. Creo que la base de datos ya es, ya hubo spoiler alert, pero bueno. ¿A quién se atreve a decir que backend tiene esto? ¿No se imagina? ¿Qué dijiste? No, eh, la base de cálculo es la base de datos. No tiene backend. ¿Quién dijo eso? No tiene backend esa es la contestación, okay. Ya luego les voy a decir por qué, porque mi stack se llama el ¿Tenemos apuntado? El jejeje, ¿no? <laughs> es un Google Spreadsheet como base de datos. Eh, Gatsby, este, esta esta página que vimos aquí eh, es una página estática, es una aplicación que generé usando Gatsby, cuyo resultado es HTML y JavaScript y CSS. Que le podemos hacer diplo y digamos en, en un bucket de S3 y que va a funcionar muy rápido, pues es puro archivo. Eh. <risa> <Okay>. <risa> Entonces, ¿qué, ¿Qué? O sea, ¿qué rayos? O sea, ¿cómo, ¿cómo que una base de datos, ¿no? Un ingeniero que, lleva, que dice llevar tantos años haciendo, trabajando en la web y está hablando ahora de, de, de Google Spreadsheet como base de datos, ¿no? Suena que, que no es la alternativa correcta. Pues eso es debatible, para empezar, porque yo lo uso en producción, en donde yo trabajo que es un... Somos como una un boutique que hace consultoría. Somos muy pocos, pero lo que, lo, todos somos muy buenos. Y un producto que estamos desarrollando internamente que se llama Demos Guru. Eh, tenemos un pedazo de la base de datos que está en Google Spreadsheets. ¿Por qué? Porque estamos probando una idea, porque no sabíamos cuál iba a ser la estructura de, de, de esa tabla. Eh, pero bueno, eso es en la chamba. Lo que quiero decir es que se usa en producción. Pero en mi caso particular es que yo me levanto y todas las mañanas eh, veo dos páginas. Una se llama Product Hunt y otra se llama Indie Hackers. Y es que las personas que participan en estas comunidades son personas que les llaman, es lo que nosotros aquí llamamos hackers. Ellos también les gusta. Ellos y ellas les gusta que les llamen eh, makers también. Y son personas que la tecnología no es su preocupación. Su preocupación es la idea, la ejecución, el ship, el ¿no? El, el, el entregar rápido y que esto salga y alguien lo use tan rápido como sea posible. Y cada año me pongo una meta, ¿no? Es mi meta del año. Casi nunca hago más de dos ni tres porque raras veces hacemos una pero este año yo quiero ser un maker yo quiero ser un hacker alguien que saque ideas rápido que que no pierde tiempo no en cómo le dicen a esto eh, análisis parálisis uy qué base de datos uso uy qué framework uso uy qué. en dónde le voy a hacer deploy no me importa después de que esto esté funcionando de alguna forma hay problemas que ya luego nos vamos preocupando, como ir creciendo la audiencia. Y esta gente son mi, mis role models, digamos. Entonces, yo quiero ser como, como esta comunidad y yo quiero construir productos. Entonces, este stack tiene muchos beneficios. Todas las herramientas son gratis, eh, ninguna requiere configuración. El, se prestan perfectamente para hacer prototipajes rápidos. Y si esto empieza a resultar que está bien, no hay razón para que lo cambiemos a otro stack. Quizás luego sí, pero depende. Entonces, veamos que. Este es Wikipedia. Creo que hasta atrás no los van a poder leer, pero les ayuda un poco. Este es. Un sistema de gestión de bases de datos, es decir, eh, un MySQL, un Postgres, eh, etc. Lo que está azul dice que las bases de datos eh, permiten almacenamiento, modificación extracción eh, y extracción de la información. Amarillo dice que puedes administrar el acceso a usuarios, quién puede escribir, quién puede leer. Eh, los dos que están rosados, ambos que dicen... Eh, recuperar los datos tras un fallo del sistema, ¿no? o hacer copias de seguridad, tener respaldos. Y el verde, eh, acceso concurrente a esos datos. Entonces, eh, las bases de datos es mucho trabajo para un mortal como yo, que, que realmente se dedica más al frontend que a otra cosa. Eh, lo que les comenté, y... No, no es algo trivial de hecho hay mucha gente que se especializa solamente en bases de datos Yo mejor configuro webpack eso sí les puede ayudar ok Entonces, revisemos Google permite el el, ay qué palabrota. el almacenamiento modificación extracción de la información pues sí eso es lo que es, es todo esto no añadimos quitamos modificamos renombramos eh, también tiene administración de acceso a usuarios de, a los datos. Yo puedo invitar a alguien a que escriba, puedo invitar a alguien que solo lea. Esto no lo sabe todo el mundo, pero Google Spreadsheets tiene versión, eh, manejo de, de versiones. Entonces, tú puedes guardar, hacer como un commit de tu base de datos y ya luego puedes regresar a, a una vieja. Y esto lo usa automáticamente eternamente gratis y pues acceso concurrente, ¿no? Esto es la gran magia de todos los productos de Google Drive, ¿no? Que podemos colaborar todos a la vez. Entonces, se me hace que Google Spreadsheet cumple con todos esos requisitos básicos, esenciales, que los sistemas de manejo de, de bases de datos también cumplen. ¿Qué es lo mejor? No tienes que ser un hacker para, para, para usar esta base de datos. Seguramente eh, a muchos de ustedes alguna vez alguien en su equipo o quizás el jefe de, su jefe de su jefe le ha pedido, oh, quiero que cambien este dato. No, quiero que le cambies el contenido a esta página. Quiero que cambies el precio de, de este producto. Quiero, quiero, quiero y ok, te tienen que te llega ese pedido, tú lo tienes que hacer, lo modificas, le haces deploy. Pues qué conveniente sería que a un CEO o a un manager sea un pro owner, puedan hacer esos cambios con herramientas que ya conocen. Entonces, eso eso fue lo que nos pasó a nosotros en en Kika's Partners cuando estamos haciendo demos guru, estamos construyendo una base de datos de sellos disqueros, de música electrónica. Hay, hay, hay cientos, hay miles, ¿no? Y hay que darles una foto, hay que darles un webpage, un email, una persona de contacto. A veces resulta que el email ya no sirve, rebota, hay que actualizarlo. Imagínense que eso me llega a mí y me dicen, mmm, cambia esto, por favor, cambia esto. Y recuerden que esto es al inicio de un proyecto. Idealmente en proyectos más avanzados tenemos un panel de administración, ¿no? Entras, buscas a los usuarios, haces un search, haces un query, filtras, encuentras, modificas, y ya está. Está increíble, de hecho, debemos aspirar a eso. Pero cuando estás comenzando, esto es trivial. Entonces, palomita a Google Spreadsheets. Gatsby, lo más que me gusta es que genera páginas que son muy, pero muy rápidas. ¿okay? De hecho, es casi una de sus metas, crear páginas muy rápidas. ¿Por qué? Porque hoy en el Internet eh, la gran mayoría de las páginas están descargando cientos de kilobytes o megabytes. O hay gente que comete crímenes de... No les miento, el otro día fui a una página y vi que tardó mucho y dije, ¿qué onda? Abro las herramientas de desarrollo y... Le borro el caché y la vuelvo a cargar. Y si estás en la pestaña de network, te dice cuánto está bajando, ¿no? Cuántos datos ha transmitido. Un, el load del landing page descargó 80 megabytes. Eso es un crimen, amigo. Eso es robar. O sea, ima, imagínense la persona que compró 50 pesos de tiempo aire. O sea, ya valió. Entonces... Gatsby hace todo esto muy eficiente eh, sin uno hacer muy poco, sin uno tener que hacer mucho más bien, ¿no? Eh, además, Gatsby tiene un sistema que de plugins que se tratan de de jalar información hacia la aplicación y hacerla disponible eh, a través de algo que se llama nodos o a través de, de queries de GraphQL. Eh, esto va a permitir que cuando yo vaya a generar páginas dinámicamente, eh, es decir, sin yo tener conocimiento previo de, de todo el rango de páginas que tengo que, que generar, pues va a tener acceso a los datos que le pertenecen. Eh, y además, que es React, y pues React lo amamos todos. No todo el mundo estuvo de acuerdo. <laughs> ok. Entonces, veamos un poco de, de, del proceso que, 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 que conlleva generar este tipo de páginas. Eh, para esto vamos a seguir los números, ¿no? Gatsby, cuando yo le digo build, lo primero que va a hacer es que va, va, va a atravesar la, la lista de plugins y algunos de esos plugins tienen la tarea de traer datos. Eso es lo que va a hacer este plugin que yo escribí. Se llama plugin Google Spreadsheet. Yo le doy unas llaves ¿no? que, que le pido al, a los servicios web de, de Google. ¿no? Hay que pedir unas llaves, son gratis. Son muy fáciles de conseguir. Y esto se va a conectar a mi base de datos. A, ¿Sí? A mi base de datos. ¿Cuál es la analogía? Las hojas de cálculo tienen diferentes chips, ¿no? Hojas. Cada una de esas hojas para mí es una tabla. La tabla de, puede ser la tabla de podcast, que vamos a ver en ratito. Puede ser la tabla de episodios, pues en la tabla de, si fuera otro, o, otra aplicación, no sé, si es un restaurante, puede, puede haber eh, la tabla de categorías de comida, ¿no? Mariscos, carnes, aves, ensaladas, en, entradas. Puede haber otra tabla que son los artículos del menú con su precio, etcétera, etcétera, ¿no? Y las columnas son columnas y las filas son los records de la, tabla, de, de la base de datos. Una vez los obtengo, los convierto en nodos que voy a acceder a través de GraphQL. Y dinámicamente, en el caso del ejemplo que estamos trabajando, vamos a tener una página por cada podcast. Y Gatsby se va a encargar de generar una página con su propia URL por cada podcast que, que encontró en la tabla. Finalmente, pues se van a leer esos datos. Ahora, volviendo a esto. Se accede en una base de datos, en un sistema de gestión de base de datos. Se acceden a los datos mediante lenguajes de consulta, GraphQL, así que palomita eso. Y lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones, GraphQL, y también ese plugin que yo escribí. Ahora. Antes de. Cuando, cuando pensé en la idea de esta plática, ya había usado el lápiz de, de, de Google Spreadsheets y ya había usado Gatsby, y los dos me encantan. Lo que yo no había usado era GitLab. Y, spoiler alert, GitLab está mejor que GitHub. GitLab está increíble. ¿Por qué? Porque, bueno, los repos privados ya no es una novedad en casi ninguno de estos servicios, pero. Tiene continuous integration y continuous deployment integrado gratis. Tiene GitLab Pages con custom domain. Tiene cron jobs. Es decir, yo puedo hacer un proceso cada cierto tiempo automáticamente de gratis. Y tiene triggers. Es decir, que yo puedo externamente eh, comenzar un proceso en GitLab que puede ser de, de, para hacerle deploy a mi página. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que yo hago más, eh, push a master, esto inicia el build que construye toda mi aplicación y automáticamente lo lleva a pages. Son procesos que quizás hemos visto en otros sistemas como Heroku. Eh, creo que Heroku es como el, el ejemplo clásico, ¿no? En GitHub, esto no lo he estudiado, quizás ahora es posible a través de los actions pero no dudo muchísimo que sea tan fácil como GitLab. Entonces, otra cosa que aprendí. Google Spreadsheets lo puedes programar, tiene scripts, es el equivalente a los macros que tiene eh, Excel o Word. Nunca los he usado, pero sé que por ahí existen. Y pues Google Spreadsheets también los tiene. Y además se escribe en JavaScript, que eso es doblemente conveniente. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo hice un script que tiene como 15 líneas. Es muy básico, pero muy útil. Voy a, fue muy rápido esto, perdón. Voy a donde dice Tools, elijo Editor de Scripts y escribo un script. Le doy Save. Los detalles de cómo se escribe ese script no se los voy a dar, lo, lo ven luego cuando lo twitteé. Pero ahí yo lo que estoy haciendo es añadir un ítem nuevo al menú con una opción que dice publish y cuando yo le doy click a publish eso va a comenzar un, un deploy. O sea, estoy publicando mi página desde Google Spreadsheet con la última información que acabo de publicar. Entonces, mi trigger llega a gitlab que comienza el proceso de build luego construye todo y le hace deploy a pages qué pasa si si esta información se está actualizando constantemente pues como mis páginas son estáticas no se van a, a publicar automáticamente a menos que yo, yo le dé publish por eso mismo ponemos cron jobs y le digo cada cuatro horas Busca lo que sea que esté en, en Google Spreadsheets y públicalo. Okay. Le voy a dar, si, si me dieron ejemplos de, de podcast, esto va a ser mucho más fácil y si no, pues veamos cómo lo hacemos. Pero lo que vamos a hacer ahora es ver esto en vivo. Okay. Esta es la página que tenemos hasta ahora. Le voy a refresh. Ahí está. Eh, si yo entro, por ejemplo, a Discomanía, hay una lista de podcasts. A ver, uno en, lo, uno en el que yo haya salido. Yo lo aguanto. Gracias. Eh, es que yo, yo solo salgo en los de Pink Floyd y no veo ninguno... Ah, el de Yo Robot. No, Yo Robot. Un gran disco. De mis discos favoritos de... De mis top cuatro discos favoritos es el Live Robot de Disco de Discomania de Adam Parsons Project Bueno eh, Veamos si alguien sí sugirió podcast Ok muy bien hay hay dos Uno es Gerardo Nava de Estado de México Pero ese es un Twitter Veamos este el segundo Ah, es que creo que escribieron. My bad. Escribieron su nombre. Era el del podcast, perdón, amigos. 8. Le puse un ID, cualquiera. Es de la CDMX, ya vi por ahí. Y voy a usar una herramienta que me va a dar el, el, el RSS de Soundcloud. Aquí lo pegamos y eh, nos copiamos este link. Y acá lo regresamos. ¿Cómo se llama el podcast? Cotorreo, ¿qué? Contemporáneo. Bueno, el, el formatting no importa, pero se lo voy a quitar. Por si acaso. Para que se vea igualito todo. <laughs> ok. Eh, lo que les contaba era esto, ¿no? Eh, si vas a Tools, Script Editor. Aquí aumento la fuente. Esto que está aquí, lo que hace es añadir un ítem nuevo de estos que están acá, que se llama Script. Y a ese menú le voy a añadir un, un, una opción que se llama Publish. Que va a correr esta función. Publish va a ejecutar esto. que es? Es un request tipo post con unas llaves a GitLab a mi proyecto. Cuando yo hago eso. Es más, espera. GitLab. ¿Dónde está GitLab? Ahí está GitLab. Este es, este es mi repositorio. Voy aquí a jobs. Y no hay ninguno corriendo. ¿Ok? Voy a Scripts, Publish y Refresh. Y de momento quedó esta tarea aquí, este, este trabajo. Toma como, como un minuto y medio. Eh, pero está haciendo todo ese proceso que les contaba. Está jalando los datos. Recuerden que antes solo teníamos cinco podcasts y ese sería un sexto. Si se dan cuenta, esto es algo, obviamente es muy simple, pero pudiera desarrollarse mucho mejor, pudiera tener mejor diseño. ¿Y por qué para mí este proyecto particular es, es una idea que, que pienso seguir? Busquen podcasts mexicanos en Google, en DocDocGo Go, o lo que sea que usen, no van a encontrar ninguna lista digna. Así que aquí hay una oportunidad. Entonces, si uso Gatsby, le puedo insertar todas las etiquetas de, de marketing, ¿no? de SEO. Es un site rápido, así que eso ayuda a que ranquee más arriba. Es un, es un tema interesante en ello. Eh, gente que escucha podcasts o gente que quiere escuchar de podcasts mexicanos y pues, se pueden hacer varias cosas se pueden poner eh, anuncios o puedo vender por por 50 pesos haz que tu podcast salga en primer lugar etcétera etcétera ahora esto se vuelve más interesante cuando le, lo clonas los websites podcasts de puerto rico podcast de El Salvador, podcast de Venezuela. Y de momento tengo mi pequeño side project que no es que me voy a retirar con, con este, este income, pero, pero es un paso más allá de mi meta de convertirme en un maker, de desarrollar un, unos ingresos secundarios y que... Poco a poco ir comprando libertad, ¿no? Libertad financiera, libertad de... para poder dedicarme a hacer lo que quiera. Veamos si nuestro proceso ya acabó. Está por acabar. Bueno, quién sabe, están no modules. Así. <risa> <risa> Todos sabemos lo que eso implica. No, ya, ya, ya acabó. Y con eso basta. Ahora yo aquí darle refresh y tener top podcast nuevos. Eh, veamos qué que, que nos compartieron aquí, porque no tengo idea. Okay, los episodios no salieron. Eso, este el RSS, pero este no los compartió Bulter. Eso alguien me lo compartió hoy en Twitter. Creo que fue exacto. Y no lo he escuchado, pero qué, 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 qué episodio escuchamos? ¿El, el último? Sí. No, bueno. Lo trato de descargar. Mejor <laughs> no, escuchemos discomanía, ¿no? Ah, sí, eh, <laughs> volvamos a la, aquí. ¿Cuáles fueron mis dependencias mínimas? Muy pocas, casi ninguna. Google, un, Una que se llama Google Spreadsheets, una que se llama RSS Parser y Gatsby. Todo lo demás, pues GitLab fue muy fácil de configurar y es un producto en Internet. Google Spreadsheet, pues otro producto en Internet. Y pues escribir código, ¿no? Darle, darle color y forma. Y no soy el único que, que, que está viendo el potencial de, de, de Google Spreadsheet. Hay, esto literalmente salió en Product Hunt. Este... este fue El tipo que creó esta herramienta salió como el Product Hunt Maker número uno del año pasado, del 2018. Agarras una hoja de cálculo y la conviertes en un website completo. Eh, crea un API a través de Google Sheets. Eh, otro más que te deja crear APIs a través de Google Spreadsheet Entonces, el mercado está, porque hay gente que no quiere codear, hay gente que no quiere trabajar con Postgres, hay gente que, que su mejor herramienta la más que conoces Google Spreadsheet se siente muy cómoda y, y funciona. Y Entonces, ¿qué, qué, ¿qué más importa que eso? Bueno, muchas gracias. Eh, Me pueden seguir en, en, en Twitter como arrobaesparraus y pues, bueno, gracias.